nosotros nos llena. Supongo que él poco podrá percibir, pero lo poco que le pueda llegar de cartas, de fotos y demás, también es como una vitamina más. Lo de Itxaso es, vamos, es otra mentalidad de personas, otro saber, no sé, encajar. Yo creo que han vivido también muy duro, muchos tiempos atrás, tiempos del GAL y tiempos de... Y eso ha creado una conciencia que aquí, desde luego, no la tenemos, ¿no? Aquí todavía sigue imperando el miedo, que en su día lo mamamos, sobre todo nuestras generaciones, ¿no? Y bueno, lo de allá es impresionante, o sea, de la juventud volcada, el alcalde, cómo se volcó en general todo el pueblo. Sobre todo la gente, Artesanos de la Paz y Paquevide, además, estaban preocupados porque esta sentencia interpretaba como un muro que otra vez ponía el Estado francés en ese desarrollo de medidas de cara al camino hacia la normalización o hacia la pacificación, hacia la convivencia. Y desde luego esta segunda petición de libertad condicional lo interpretan como que vuelven a firmarse en lo mismo, es como la gotita de agua que dice esto hasta aquí. Hamabi urte daramatza Arrosaiatik urrun Mikelek, eta orain 5 urteko espetxe zigor eta baldintzapeko askatasun eskaera aukatzea, ulertezina eta onartezina zaigu bere lagun eta ingurukoei. Berriz ere herritar bat espetxera, eta berriz ere sufrimendua gure auzora. Konponbideari oztopoa jarri nahi dizkiete Espainiar eta Frantziar epaileek, baina ez dugu etxiko. Preso, ieslari eta deportaturik gabeko Nafarroa, Euskal Herria behar dugu. Eta gure izerdiarekin batera, eramango dugu soinean aldarrikapen hau, Urkiagako maldan gora. Guztion elkarpenarekin lortuko dugu Mikel etxeratzea.